Pese a los ataques, la parlamentaria andina Hilaria Zupa se mantiene firme al frente de una campaña para que no se denigre más a las mujeres de la sierra. Yo voy a ir a hablar con la ministra de Cultura. Acudiré de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley de discriminación. Acudiré también, si es posible, internacionalmente. Las redes sociales sirvieron de medio para los comentarios y críticas que estuvieron acompañados de insultos de todo calibre hacia la excongresista. Hilaria Zupa se siente ofendida y discriminada porque no se ha respetado su posición de rechazo a un programa de televisión que califica de ofensivo para las mujeres de pollera. A paso lento y con sus características trenzas, la parlamentaria, quien llegó del Cusco para continuar con sus obligaciones, respondió de esta manera a sus detractores. Donde nosotros pisamos, a donde sea, siempre el racismo está presente. Justamente por estos programas, justamente porque nos hacen ver que nosotros no sabemos pensar, que nosotros somos harapientas, cochinas. Pero ella no está sola, espera recolectar 55.000 firmas para hacer escuchar su reclamo. En una rápida encuesta en la calle sobre si los peruanos somos o no racistas, los comentarios estuvieron divididos. ¿Somos racistas los peruanos? Racistas no. Sí, definitivamente sí, se ve hoy en día, se ve bastante, hasta el mismo trabajo también, ¿no? Entre bromas y bromas, pero sí, es la verdad. Para ser un país que tenemos diferentes razas, desgraciadamente, sí somos racistas. Hace solo unas semanas, las integrantes de la agrupación Corazón Serrano también fueron blanco de críticas racistas en las redes sociales, incluso después de la muerte.